Durante la tercera Semana Nacional del Disco, celebrada en Sevilla, tuvo lugar un recital flamenco en el que participaron destacados cantaores como Antonio Núñez Chocolate, Antonio Suárez, José el de la Tomasa y otros. Lo mejor del espectáculo fue la actuación de Matilde Coral, considerada actualmente como la gran maestra del baile. Rafael el Negro, marido de Matilde, cerró el turno de actuaciones con unas brillantes bulerías.